Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es SisTeams y hoy vamos a jugar con la inteligencia artificial. Desde hace ya meses hemos estado trabajando con la inteligencia artificial en nuestra pequeña agencia de marketing y me ha parecido demasiado interesante cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudar bastante a las empresas con las que yo trabajo. Y entre esas ideas y entre esas charlas que he tenido con mi novio, que también es como mi socio en nuestra agencia, me dijo, mira, ¿por qué no utilizas la inteligencia artificial para los Sims 4? Y yo así como que, o sea, ¿cómo voy a poder usar la inteligencia artificial para los Sims 4? Yo ya tengo un video en donde recreo una casa que la inteligencia artificial me dice. La voy a dejar linkeado por aquí arriba. Pero esta vez vamos a crear un reto completamente nuevo. Pero vamos a ver qué tan nuevo puede ser con ChatGPT. Vamos a hacerles unas preguntas a esta inteligencia artificial para crear un reto completamente nuevo que al finalizar van a poder conseguir en mi página web y lo van a poder hacer si ustedes quieren. Yo nada más voy a crear las reglas. Bueno, no lo voy a crear, yo no voy a crear mi inteligencia artificial, pero le voy a hacer las preguntas necesarias para que me dé un background, me dé las reglas y me dé todo lo que necesitamos saber para tener un reto completamente nuevo de los Sims 4 y que se ha creado por inteligencia artificial. Así que no vamos a esperar más y vamos a entrar aquí al ChatGPT y crear nuestro nuevo reto gracias a la inteligencia artificial. Ah, por cierto, antes de empezar y crear este reto, dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y por supuesto déjame tu comentario abajo y dime qué te pareció este video y sobre todo si ves hasta el final, dime qué te pareció este reto, si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, qué lo hubieses agregado, qué no lo hubieses agregado, pero en fin. Así que vamos a empezar antes, pero ya sabes, suscríbete. Ok, ya estoy aquí en el ChatGPT y lo primero que tenemos que hacer es entrenar al robot. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Primero vamos a hacerle una pregunta básica para que sepa más o menos de lo que vamos a tratar de preguntarle o de hablarle. Ok, primero le voy a hacer una pregunta simple. ¿Cuáles son los 5 retos más populares de los Sims 4? Dame nombre y una breve descripción de ellos. Ok, o sea, vamos a esperar aquí a que me responda. Y aquí podemos ver cómo va diciéndome cuáles son los 5 retos. Por ejemplo, el primero, el desafío de la mansión. Yo creo que aquí hubo un pequeño problema con la traducción. The 100 Baby Challenge, eso ya sabemos. El Legacy Challenge, tenemos The Apocalypse Challenge. Ok. The Wealth Challenge, yo creo que este es Rock to Riches. Y Storyteller Challenge. Ok. Ok, yo creo que aquí tuvo como, al menos colocó los dos primeros bien, que es The 100 Baby Challenge, Legacy Challenge. El Apocalypse Challenge es este desafío. Los jugadores deben guiar a su cine a través de un mundo post-apocalíptico. El objetivo es sobrevivir y reconstruir la civilización. Ok, creo que sí hay un challenge así. ¿Qué tan famoso es o qué, digamos, popular? No lo sé. Rock to Riches, tal vez se equivocó en el nombre, pero sí. Un pobre trata de trabajar y alcanzar un alto nivel de riqueza o lujo. Sí, sí tenemos ese challenge, ese reto, y es uno de los más populares. El Storyteller Challenge, yo creo que no es un challenge como tal, un reto, sino que simplemente creas una historia y les vas agregando aquí, como dice, elementos narrativos. Pero está bien, nos va a servir al menos como para una base. Ok, ahora, tomando en cuenta esos 5 retos que son los más populares según ChatGPT de internet, dame 5 ideas de retos originales que consideras que pueden ser iguales de exitosos. Recuerden que aquí vamos a crear un reto completamente nuevo. Vamos a ver qué ideas nos va a dar. Ok, tenemos aquí 5 ideas supuestamente originales que pueden ser exitosas. Vamos a ver cuál me llama más la atención. De todas maneras, me lo pueden dejar en los comentarios que lo hubiesen agarrado ustedes. El desafío de la aventura. Ok, en este desafío Susan debe convertirse en un intrépido aventurero y explorar todos los lugares ocultos y misteriosos del mundo del juego. Hey, me gusta. Deberás completar una serie de misiones emocionantes, encontrar tesoros perdidos y descubrir secretos antiguos. El objetivo es convertirte en el mejor y más reconocido explorador del vecindario. O sea, aquí tendrías que utilizar ahora el pack de aventura en la selva, creo.
Creo que se llama Serpak. si no, también lo podrías hacer con el juego base porque hay mundos ocultos en el juego base de los Sims 4. Ok, el desafío del arte. Este desafío está centrado en el mundo del arte y la creatividad. Tu Sim debe desarrollar ideas artísticas como pintura, escultura o música. Bueno, escultura no tenemos en los Sims 4. Y llegar a ser un renombrado artista en el vecindario. Puedes abrir tu propio estudio de arte, organizar exposiciones y eventos culturales y alcanzar el reconocimiento mundial por tu talento artístico. Esto me gusta, pero lo veo más como un mini challenge, no como un challenge tan largo. Tampoco estoy pensando hacer como un legacy de 10 generaciones ni nada, pero al menos que tenga como diferentes tipos de pasos, y la verdad este me parece muy sencillo. El desafío de ecología. En este desafío, tu objetivo principal es crear un vecindario ecológicamente sostenible. Ok, deberás tomar decisiones conscientes en cuanto a la construcción de viviendas, el uso de energías renovables y la gestión de residuos. Puedes establecer jardines comunitarios, promover el reciclaje y la reutilización e inspirar a otros sin adoptar un estilo de vida ecoamigable. La verdad, es algo que puedes hacer simplemente teniendo el pack de vida ecológica. No necesitas hacer un reto ni nada por el estilo. Ya de por sí tener el pack y tratar de co colocar a tu mundo verde, tu ciudad verde, ya por sí es un reto. Ok, fama digital. Convierte a tu Sim en una sensación de redes sociales y en una estrella de internet. Deberás crear contenido atractivo, ganar seguidores y construir tu marca personal. Podrás convertirte en un famoso streamer, influencer o creador de contenido en línea. El desafío consiste en lograr la máxima fama digital y mantener una base de seguidores reales. No me termina de convencer. Me gusta, pero no me termina de convencer. Por ahora, va ganando el primero. Y el desafío de gestión de tiempo. En este desafío, tu Sim deberá enfrentarse a un horario extremadamente ocupado y aprender a gestionar su tiempo eficientemente. Ok, tendrás múltiples trabajos, responsabilidades familiares y actividades sociales que atender. El objetivo es lograr un equilibrio entre el trabajo y el ocio y las relaciones personales mientras evitas el agotamiento y el estrés. Todavía va ganando la primera. Vamos a pedirle, dame 5 ideas más. Ok, vamos a ver. Desafío, simulación histórica. Esto es como pasado personajes históricos, construye casas y estructuras emblemáticas de épocas pasadas y reproduce eventos históricos significativos. Esto ya vendría siendo más como el reto de las décadas. Vamos a decirle que de la simulación histórica no es 100% original, ya existe en internet, podríamos que nos dé otra opción que sea 100% original, inspirada en la que ya existen. Miren esto, desafío de la vida intercambiada. En este desafío, selecciona dos familias o Sims en diferentes etapas de la vida y haz que intercambien sus roles y responsabilidades. Esto lo hemos visto creo que antes, había un show muy parecido a esto, ¿verdad? Por ejemplo, puedes tomar una familia con hijos adultos y hacer que vivan la vida de una familia joven con bebés o viceversa. El objetivo es adaptarse a la nueva dinámica familiar y manejar los desafíos únicos de cada etapa de la vida. Este desafío te permitirá explorar diferentes perspectivas y experimentar cómo sería la vida en una etapa distinta. ¡Hey! Me gusta. Ok, me gusta mucho este reto, así que quiero crear o que me ayude a crear las reglas completas. O sea, yo no quiero trabajar, yo nada más quiero cortar y pegar. O sea, estoy floja. Yo quiero que todo lo haga en inteligencia artificial, así que le vamos a preguntar. Ayúdame a crear las reglas para este reto, qué se necesita para ganar, cómo se puede perder el reto, qué packs de los Sims 4 se necesitan. ¿Cuál es el límite de tiempo? Además, agrega cualquier otra información necesaria para que este reto sea exitoso. Ok, vamos a ver, reglas. Selecciona dos familias o Sims en diferentes etapas de la vida, como una familia con hijos adultos y una familia joven con bebés. Estas dos familias serán las protagonistas del desafío. 2. Establece un tiempo determinado para el intercambio de roles entre las dos familias. Puede ser entre una semana, un mes o cualquier otro periodo de tiempo que deseas. Durante el periodo de intercambio, los Sims de ambas familias deberán asumir y cumplir las responsabilidades y rutinas diarias de la otra familia. Esto incluye tareas domésticas, cuidados de los niños, trabajos y socialización. Cada familia debe intentar adaptarse a su nueva situación familiar y superar los desafíos propios de la etapa de la vida de la otra familia. Por ejemplo, la familia con hijos adultos debe aprender a lidiar con bebés y la familia joven debe manejar la vida de adultos mayores.
No se permite modificar las habilidades, rasgos, aspiraciones de los Sims durante el desafío. Debes jugar con las características y habilidades que tenían antes del intercambio. Puedes utilizar cualquier pack de expansión, paquete de contenido, accesorios que desees de los Sims 4 para enriquecer la experiencia del desafío. Sin embargo, ten en cuenta que algunos packs específicos pueden agregar elementos adicionales al juego relacionados con las diferentes etapas de vida. ¿Cómo se puede ganar este desafío? El objetivo principal del desafío de vida intercambiada es experimentar y adaptarse a las diferentes etapas de vida. No hay una condición específica para ganar, ya que el objetivo principal es disfrutar el desafío y explorar las dinámicas familiares únicas. ¡Hey! Perder el desafío. En este desafío en particular no hay una forma de perder explícita. Sin embargo, puedes establecer tus propias condiciones de derrota si así lo deseas. Por ejemplo, podrías considerar que el desafío se ha perdido si uno de los Sims de la familia se convierte en un adulto mayor y muere antes de que termine el periodo de intercambio. Oh my god. Ok. Límite de tiempo. Puedes establecer un límite de tiempo específico para el intercambio de roles entre las familias, como una semana o un mes. Sin embargo, si deseas una experiencia más flexible, puedes optar por no establecer un límite de tiempo y permitir que las familias intercambien roles hasta que consideres que han experimentado lo suficiente. Recuerda que estas reglas y condiciones son solo sugerencias. Me gusta. Ok, aquí tenemos entonces ya un reto de desafío de la vida intercambiada. Ok, necesito estar 100% segura si esto no existe. Sim Swap Challenge. O sea, pero... Ah, va. Es más como algo de cash, ¿verdad? Swap Challenge. Definitivamente. No es este tipo de idea que tenemos acá. Y por supuesto, para hacerla mucho más interesante, les voy a decir a la inteligencia artificial que me dé una breve introducción sobre este challenge. Me gusta. Ay no, estoy demasiado emocionada. No lo voy a hacer, pero lo voy a colocar en mi página web para que ustedes lo puedan hacer si así lo desean. Vamos a ver la breve introducción que creó ChatGPT para este nuevo reto que acabamos de crear con inteligencia artificial. Bienvenidos al emocionante desafío de vida intercambiada de los Sims 4. En el desafío te embarcarás en una experiencia única al intercambiar la vida y responsabilidades de dos familias o Sims en diferentes etapas de la vida. ¿Estás listo para explorar las dinámicas familiares y enfrentar los desafíos de una nueva realidad? Excuse me, me encanta esta introducción. Para seguir leyendo todo lo que ChatGPT ha creado para este nuevo reto, ve a mi página web susim.com, a la parte de blog, y ahí vas a poder encontrar todas las reglas de este nuevo reto creado por la inteligencia artificial para que puedas agregarlo a tu juego de los Sims 4. De verdad, me emociona mucho y me encanta hacer estas cosas desde que lo descubrí, desde que mi novia me dio la idea de que lo hiciera. Tratar de incluir a la inteligencia artificial en algunas ideas de los Sims 4, y eso lo van a poder ver en otro video que ya estoy preparando para esta semana, en donde la inteligencia artificial crea una familia para mí. Y esta familia la van a poder encontrar en el nuevo save file del Newcrest, que he estado trabajando ya desde hace meses. Y me hace muy muy feliz haber agregado este nuevo feature al save file. Pero lo que más quiero saber es su opinión. ¿Qué les parece este nuevo reto? ¿Les gustaría hacer este nuevo reto de los Sims 4? Me llama mucho la atención algo que vaya a ser ahora mismo. Pero me gusta tener la opción y lo más probable es que en el futuro lo haga. ¿Verdad? Los invito a que utilicen ChatGPT para que crean sus propios retos y historias familiares. De verdad, se van a divertir demasiado. Lo importante es saber hacerle las preguntas e ir entrenándolo. Pero en fin, los leo en los comentarios. Mi nombre es SiSims. Espero de verdad que hayan disfrutado de este nuevo video en mi canal. Y si te gustó, dale like, déjame tu comentario abajo y sobre todo suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. Bye bye.